¿Señor Patterson? Sí. Me llamo Weber, soy el encargado del edificio. Ya. Después de 20 años había olvidado el frío que hace aquí por las mañanas. La chimenea de la biblioteca está encendida. Es por aquí. ¿Lo recuerda? Desde luego. Con su permiso. Andy. Hola, Chet. Tienes las manos frías. ¿Te apetece un té? No, ahora no, gracias. Es una idea un poco extraña, iniciación al amanecer. No es extraño. Los primeros hermanos zarparon al alba. Vaya, debían ser fuertes en el siglo XVIII. Tú eres mucho más fuerte de lo que crees. Ya está amaneciendo, caballeros. Señor Patterson, Philip Everest Dunning. Señor Harmon, el señor Dunning. Señor Dunning. Los artículos y las cartas de la hermandad. ¿Jura usted que tras habérsele confiado estos artículos y cartas, hoy mismo, a medianoche, ha sido el único en leerlos y que no ha comunicado su contenido a ninguna otra persona? Sí, lo juro. Tras el juramento, ¿está preparado para seguir adelante? Estoy preparado. Señor Dunning, desde hace más de 200 años, los miembros de la hermandad han sido iniciados ante esta campana
y según esta misma ceremonia, al amanecer. Hace 22 años, el señor Patterson se situó en dirección al este, donde usted se encuentra ahora. Yo me convertí en su superior. Ahora el señor Patterson se convierte en el suyo. Algún día él se situará en dirección al sur e iniciará un hermano de la campana del que usted será su superior. Este es el modo en que la hermandad manifiesta su continuidad. La campana existirá mucho después de que hayamos muerto. Pero su continuidad depende solamente de una cosa. De la obediencia. Una obediencia ciega. En el momento en que reciba una llamada del señor Patterson para que pague su factura, usted debe complacerle. Le pida lo que le pida. Quizá tenga que pagarle mañana mismo, o dentro de 20 años, o nunca. No se trata de dinero, sino de un acto de fidelidad. De lealtad a la hermandad de la campana. Si necesita algo, cualquier cosa, póngase en contacto con su superior. Él siempre procurará conseguírselo. ¿Preparado para el juramento? Lo juro. El juramento, caballeros. Yo Everest Dunning, hoy juro de todo corazón que no revelaré secreto alguno de la hermandad de la campana, que respetaré a todos mis hermanos como a mí mismo, que actuaré siempre como ellos deseen, y que velaré por sus intereses como si fueran los míos. Lo juro solemnemente, por mi honor, mi fortuna y mi vida. Andy, ¿vas a pasar el día en San Francisco? No, lo siento, cojo el avión esta tarde. Lástima, hubiéramos podido comer juntos. Por cierto, pásate por esta dirección antes de irte. Oh, perdóname. Voy a tener que acostumbrarme. ¿A qué? Ya sabes, a ser un hermano. ¿Tienes los teléfonos de mi casa y mi oficina? Sigue pareciéndome increíble que pueda conseguir todo lo que desee. Todo lo que se puede conseguir con dinero. Privilegios y los mejores contactos. Ahora acabo de darme cuenta que formamos parte de la élite. No solo parte. Nosotros somos la élite. Creo que me están esperando. Thank you.
Tiene una tarjeta. ¿Cómo? Esta dirección estaba en una tarjeta. Ah, sí. Una misión de la campana para usted. Este sobre contiene información que le ayudará a cumplir su misión. Ahora váyase y no lo abra antes de una hora. Andy, me alegro de que puedas antes de irte. Siéntate. ¿Tomará algo antes de comer, señor? No, gracias. Tómate una margarita. Paul los hace muy bien. Espera, a lo mejor prefieres un whisky solo. No, gracias. Hoy tenemos lenguado. ¿Le traigo una ensalada con aceite y limón? Sí, de acuerdo, me parece bien, gracias. Andy, cálmate, cálmate. ¿Sabes qué misión me han encomendado? No. Señor Patterson, desde ahora deberá usted encargarse de que el doctor Constantin Horvathy rechace el puesto de decano de la Facultad de Filología que se le ha ofrecido. La campana debe necesitar ese puesto. Sí, eso ya lo supongo. ¿A qué viene esa llamada desesperada? Por el tono de voz creí que la campana te había pedido que asesinaras a alguien. Lo han hecho. La campana me ha entregado una ficha del doctor, todos los nombres, direcciones y descripción de cada una de las personas que le ayudaron a huir hace 2 años. Si la enviase a la embajada de su país, significaría la sentencia de muerte para unas 30 personas. Espero que el doctor Horvathy se dé cuenta, así no necesitarás utilizar el dossier. ¿Supones que si se negara a renunciar podría enviarlo? ¿Qué crees? Andy, tu presencia esta mañana en la iniciación no era casual. Era una forma de recordarte tu juramento de obediencia, y si las cosas vienen así, debes hacerlo. Pero ¿para qué ponerse en lo peor? ¿Conoces bien al doctor Horvathy? Sí, Vivian y yo fuimos sus primeros amigos al llegar al instituto. Pues plantéalo desde un punto de vista personal. Convéncele de que lo que más le conviene es quedarse donde está. El clima es bueno, el instituto adecuado y se lleva bien con sus colegas. Haz hincapié en los elementos positivos. De acuerdo. Pero ¿qué pasa si se empeña en saber por qué estoy tan interesado? ¿Qué le voy a argumentar? Esta conversación me está molestando. Has infringido nuestras reglas al discutir esta misión conmigo, pero eso te lo paso. Oye, se te han proporcionado los medios para llevar a cabo una misión. Cúmplela, Andy. Cúmplela. Y agradece que no te hayan pedido nada más. ¿Has hablado del nuevo trofeo de tenis? Eso es. Hola, ¿cómo ha ido? Oye, papá, ha llegado Andy. De acuerdo. Sí, lo haré. Buenas noches. Cariño, pareces cansado. Voy a subir a lavarme y luego comeré algo. No seas bobo. Lávate aquí. Cuéntame, ¿qué tal por la facultad? De acuerdo.
Buena presentación. Sobras de la partida de bridge del sábado. Bueno, ¿qué tal nuestra vieja St. George? Como siempre. Ah, lo olvidaba. Quiero que veas un esbozo del nuevo trofeo de tenis. El profesor Hobarthy, por favor. Lo siento, el profesor ha salido. Oh. ¿Cuándo se fue? Hace media hora, más o menos. Ah, ya. Si quiere dejarle algún recado... ningún recado. No, ya le llamaré yo. Muchas gracias, gracias. Andy, no lo encuentro. Oye, esta noche tengo que ir a la sesión de información de micrográficos. Oh, lo siento. ¿Lo dices en serio? Es que Jerry Fielder quería hacernos una demostración práctica y como yo soy el miembro más antiguo del departamento... Voy a vestirme de esposa de profesor. Tú no tienes por qué venir. Sé lo que opinan de mí las mujeres de tus colegas, pues voy a sorprenderlas apareciendo allí esta noche. Estoy convencido de ello. No me cabe la menor Hola. Duda. ¿Cómo estás? Buenas noches. Connie, me alegro de ver. Lo mismo digo. Connie. Sí. ¿Podemos hablar un momento? Claro. Supongo que nos vais a perder la reunión. Volvemos enseguida. ¿Entramos ya? Os voy a echar mucho de menos. De verdad. ¿Por qué no te quedas? ¿Quedarme? Andy, eres un buen amigo, un gran amigo. ¿Sabes? A un hombre de mi edad y además europeo, le resulta casi imposible hacer nuevos amigos. No te engaño, por esa razón te aprecio tanto. ¿Cuántas veces me has contado lo que te gusta el instituto, el clima, los alrededores y los colegas? Espera, espera, Andy. Es muy duro volver a empezar. No tienes necesidad de demostrar nada a nadie. Tienes un gran prestigio en el campo de la lingüística. Yo me he repetido lo mismo que acabas de decir más de un millón de veces. Hobarthy me decía, eres un viejo chiflado. ¿Cuántas veces has tenido que hacer las maletas y empezar de nuevo? En los 20, la depresión. Los disturbios. La revolución. 30, el fascismo. Los nazis. En los 40... la guerra. En los 50, los comunistas. Venga, es mejor que volvamos. Constantín. Connie. Te lo pido como un favor muy personal. Renuncia al nombramiento. ¿Qué? Renuncia. Te prometo que tendrás una oportunidad mejor. ¿Sabes lo que estás diciendo? Pero si no hay nada más importante. Por favor, renuncia. Dime, ¿por qué te importa tanto? No lo entiendo. Es que no puedo decírtelo. Te pido solamente que por favor confíes en mí. No. Motivos. Motivos. Todavía no me has dado ningún motivo. ¿De dónde lo has sacado? Si tú no renuncias al nombramiento, esta lista caerá en manos de gente que la utilizará. ¿Sabes lo que estás diciendo?
todos esos hombres y mujeres morirían. Se los llevarían a unos calabozos especiales de la policía, matándolos a todos. Yo no voy a utilizarla, pero hay otros que lo harán. ¿Quién eres? ¿Cuánto te han pagado por esto? ¿Cómo pueden pagar? ¿Cómo? No lo puedes entender. Por favor, no te precipites en tu decisión. Piénsalo. ¿Seguro? Los Wilder quieren que vayamos a cenar. No, no, con ellos. Ve tú con ellos. Yo no puedo. ¿La última vez que vio al doctor Horvathy estaba de buen humor? Verá, señor, no lo sé. Mataron a toda su familia en un campo de concentración. Pobre hombre. No tenía nadie en el mundo. Vivian, ¿qué ocurre? No han querido decirme nada hasta que tú bajaras. Nos han dicho que conocía muy bien al doctor Horvathy. ¿Qué significa conocía? Lo han encontrado muerto esta mañana. ¿Cómo ocurrió? Habló con el doctor Horvathy ayer noche, ¿verdad? Sí, yo, sí. ¿De qué estuvieron hablando? Espera un momento. Hablamos de su viaje. ¿Deseaba mucho el nuevo empleo? Sí. ¿Se quejó de su mala salud? No conozco a nadie que se quejara menos de su salud o de cualquier otra cosa. ¿Sabe usted si tenía algún enemigo? Por supuesto que tenía enemigos. En política mucha gente tiene enemigos. ¿Se refiere a enemigos políticos en Europa? Era un hombre muy valiente. ¿Eso es todo? Sí, gracias, profesor Patterson. ¿Tiene alguna idea de por qué? Dejó una nota. No me queda ningún lugar a donde ir. Es tarde para empezar otra vez. Aún no lo puedo creer. ¿Qué quieres, ver la ficha que me dieron? No es que dude de ti, no es eso. ¿Cómo has podido guardar tanto tiempo un secreto? No tenía así ningún motivo hasta ahora. Ahora soy un asesino. Oh, no, Andy, te lo ruego, no digas eso, por favor. Se lo diré a la policía. ¿Qué pretendes? ¿Les vas a hablar de la campana y de sus miembros? No, les contaré lo mismo que a ti. No puedes hacer eso. Dijiste que sus normas te obligaban a callar. La verdad es que no sé lo que debes hacer. Todo esto es demasiado para mí. Me gustaría... Que tu padre estuviera aquí, ¿no? Yo no he dicho... Nunca lo dices, pero es lo que piensas. Si lo que pretendes es ser sarcástico, recuerda que has estado mintiéndome durante 12 años. Por omisión, al fin y al cabo. Perdona, no quise decir eso. Oye, Andy, papá no es ningún niño. Es un hombre con mucha experiencia. Te merece respeto, ¿verdad? Me consta que él te respeta. ¿Y qué quieres que le diga? Todo lo que me has dicho a mí. Y si no te gusta su consejo, haz lo que creas mejor. Yo corro tanto peligro como tú. Harry. Hola. Tengo que hablar contigo. ¿Le pasa algo a Vivian? No, está bien, está bien. Acompáñame mientras juego. No, hoy no. De acuerdo.
Lo siento, caballeros. Queda aplazado hasta la próxima semana. Claro, hasta luego. ¿Se trata de salud, dinero o divorcio? Nada de eso. Entonces no será muy importante. ¿Qué has hecho con esos papeles? Los tengo aquí. Voy a entregarlos a la policía. Oye, si esa hermandad es tan grande y tan importante como dices, y no dudo de tu palabra, de verdad, ¿no crees que sería mejor que fueras al gobierno federal en vez de dirigirte a un simple departamento de policía? Tengo a un amigo en el Servicio Federal de Seguridad. ¿Sabes? No lo había pensado. Tienes razón. Tengo buenas ideas de vez en cuando. Oye, Harry, tengo algo que decirte. Ya sé que en el pasado... Vivian es la pequeña de la familia. Supongo que cuando algo va mal sigue apoyándose en mí como ha hecho desde que murió su madre. Pero yo no quiero interponerme en vuestro camino, Andy. Créeme, nunca lo he pretendido. Si no me creyese, no se lo podría reprochar. Porque yo he sido totalmente sincero con el asunto de la campana. Y ahora tendrá que compartir las consecuencias de lo que ocurra. ¿Qué puede ocurrir? No lo sé. Sé que los miembros de la campana querrán castigarme. Tienen poderes ilimitados. Perdóname, Andy, pero no creo que sea tan fácil tener poderes ilimitados en nuestros días. Los gobiernos y las organizaciones no los tienen. Pero, espera aquí, voy a llamar a mi amigo. Pregúntale si puedo verle esta tarde. De acuerdo. Tad, mi yerno Andrew Patterson. Andy, Tadeusz Barnes. ¿Cómo está? Encantado. Vaya, Washington no se gasta mucho dinero en decoración de despachos. Es un despacho clandestino. Nadie sabrá qué hemos venido a hacer aquí. Siéntese, profesor. Gracias. Harry. Gracias. Hábleme sobre esa sociedad secreta a la que pertenece. Verá. Se autodenominan los hermanos de la campana. Me reclutaron cuando estaba en el último curso en St. George. Su origen es muy antiguo. Debe tener mucho más de 200 años. Se fundó en Massachusetts. En la Massachusetts Bay Colony, para ser exactos. Sus fundadores fueron Jonathan Bridger y Caleb Hampton. ¿Ya la conocías? ¿Te importaría dejarnos solos? ¿Espero fuera? No. Harry, te agradezco lo que has hecho por mí. Si necesitas algo, cualquier cosa, ya lo sabes, llámame. Gracias. ¿Tad? Siéntese. ¿Qué relación hay entre la campana y la muerte de Constantin Horvathy? ¿Lo sabía usted? Sé que querían ese puesto para un hermano. Había que obligar a Horvathy a renunciar. Yo le hice chantaje. ¿Cómo? Con esta lista. ¿Quién se la dio? No lo sé. No conozco al hombre que me la dio. Se le ordenó ir a una dirección. Sí. Y allí le entregaron dos sobres, uno con la misión y el otro con los medios para poder ejecutarla. Sí, pero... Como una organización como la campana funciona con pautas fijas. O sea que Horvathy acabó suicidándose. Le asesinaron. Yo soy el responsable. No estamos haciendo juicios morales, profesor. Técnicamente se le puede acusar de chantaje, posesión ilegal de documentos gubernamentales, conspiración, sindicalismo criminal. Pero no creo que mi oficina acuse ninguna petición al ministro de Justicia contra usted. Oiga, no lo entiendo. Si ya está, si la campana ya está siendo investigada, ¿cuándo...? Pediremos que se les acuse. Cuando tengamos todos los cargos. Con cosas como esta y su declaración pronto les tendremos. No sufra.
Ahora le ruego que vuelva a casa, profesor. Siga haciendo su vida normal. Nos pondremos en contacto para que haga la declaración. Pero hasta que no reciba una nueva orden, no diga nada, no haga nada, ni en público ni en privado. Podría comprometer la investigación. ¿Queda claro? Sí, sí, queda claro. Profesor, sepa que si esta lista no hubiera podido detener a Horvathy, ellos lo hubieran hecho de un modo más doloroso. Nadie me dijo que iban a pintar mi despacho. Yo mismo lo supe ayer noche. Vaya por Dios. Marge, ¿dónde está mi secretaria? Está de vacaciones, profesor. Jerry. Perdona. Jerry, escúchame. Soy el miembro más antiguo del departamento y no estoy acostumbrado a que manden de vacaciones a mi secretaria ni a que cierren mi despacho sin que se me comunique. Te conseguiré otra chica y otro despacho. No ese es el problema. ¿Dónde están mis papeles y mis fichas? Andy, no me pidas que me oponga al programa de mejoras. Tómate la semana libre. Estamos olvidando algunas mesas conflictivas. Todavía nos quedan esas tres, Vivian. No dramaticemos. ¿A quién colocamos aquí? Cambiamos la 9 y la 1. ¿Qué os parece? De acuerdo. Cariño, ¿qué haces en casa? Perdóname. Andy, ¿ocurre algo? ¿Qué están haciendo aquí? Habla más bajo. Es el comité para el baile de graduación. ¿Hablas en serio? Lo hago todos los años. No logro entenderte. De verdad, no te entiendo. Un hombre no lleva muerto ni dos días organizando un estúpido baile de graduación. Entonces, ¿qué debí hacer? Espero que no sigamos en esta tonta e inútil dirección que hemos tomado. Pero tú te has ido al instituto a trabajar. Tenía que salir de casa. No podía sentarme y ponerme a pensar. Ya veo, y tú quieres que me ponga a pensar. No quiero pensar. ¿Y qué pretendes que haga? Conozco a esas mujeres de toda la vida. ¿Quieres que les diga por qué no puedo ocuparme de la asociación de estudiantes? Cariño, Connie Horvathy era un anciano encantador. Y siento mucho lo que ocurrió. Pero no puedo aceptar la idea de que fuera por tu culpa. Ni que se insinúe que fuera por la mía. Claro, ya sé que no es por tu culpa. No lo dudes. Supongo que ahora tienes que continuar con tu vida normal como lo estás haciendo. Pero yo no puedo. Simplemente no puedo hacerlo. ¿Es esta la oficina federal de seguridad? No, es en el primer piso. En esta oficina no hay ningún agente que responda al nombre de Thaddeus Barnes. No puedo entenderlo. Hablé con él aquí. Al decir aquí, ¿a qué sitio se refiere exactamente? ¿A esta planta? No, en el tercer piso. Ya, o sea... En este mismo edificio. ¿Pasó por recepción antes de verle? No, no lo hice. Era lo que ustedes llaman un despacho clandestino. ¿Qué tipo de despacho? Despacho clandestino. Lo utilizan cuando quieren hablar con alguien que no conviene que sea visto en un centro gubernamental. Cuando utilizamos lugares así, no los ubicamos en edificios federales ni los llamamos despachos clandestinos. Échele un vistazo a esto, señor Patterson. Mi identificación como agente especial del gobierno federal. ¿Le enseñó el señor Barnes la suya? No, no lo hizo.
Entonces, ¿cómo sabe que era un agente? Porque me lo dijo mi suegro. Me lo presentó como agente federal. Le hablé convencido de que era un agente. ¿Quién es su suegro? Harry Masters. Es muy conocido. Es el presidente de Pacific Realty Investments. Muy bien. Sí, oiga, por favor, ¿quiere llamar al señor Harry Masters de Pacific Realty Investments? Investments, eso. Exacto. Muy bien, gracias. No dudará de mi palabra. No, no, tal vez se haya equivocado de nombre. ¿Puede describirme cómo era? Bueno, lo intentaré. Por lo que recuerdo, medía 1,80 m aproximadamente. Tenía los ojos castaños, de aspecto sobrio, con el pelo corto, joven, de unos 30 y tantos años. Disculpe, es todo lo que puedo recordar. Con su permiso. Diga, señor Master, soy el agente Shepard del Servicio Federal de Seguridad. Tengo en mi despacho a un hombre que se llama Andrew Patterson. El señor Patterson asegura que usted le trajo aquí para hablar con un agente llamado Thaddeus Barnes. Señor Shepard, mi yerno está muy afectado por el reciente suicidio de un colega suyo. Sí. Entiendo. Sí. Muchísimas gracias. No creo que sea necesario que venga por aquí. Bueno, eso lo explica todo. Gracias. Oiga, profesor. Profesor Patterson. Sí. ¿Ha oído hablar usted del profesor Horvathy? Éramos muy amigos. Y ahora soy el responsable de su muerte. Si me permite, le aconsejo que vuelva a casa y se olvide de todo esto. ¿Olvidarlo? Thaddeus Barnes no existe. No hay constancia de que usted haya acudido antes a esta oficina. ¿Qué le ha explicado mi suegro? Cuéntemelo. Me ha dicho que sufre usted una presión emocional bastante fuerte y que cree que necesita descanso y tranquilidad. Entiendo. ¿Está en casa el señor Masters? Está en su estudio, pero no está solo, profesor. ¿Quieres hacer el favor de explicarme qué le dijiste a Shepard? Hola, Andy. ¿Quieres una copa? No, no quiero una copa. Doctor, este es mi yerno, el profesor Patterson. El doctor Louis Barnes. Encantado de conocerla. ¿Viste a Shepard? Hemos estado hablando de ti, hijo. No será usted psiquiatra, ¿verdad? Pues precisamente lo soy. Le ahorraré tiempo y molestias. No estoy loco, doctor. Creo que nadie lo ha dicho. ¿Qué le dijiste a Shepard? No le dije nada que no te hubiera dicho a ti antes. Me parece una historia extraña y absurda. También le dije que necesitabas descanso y tal vez tratamiento psiquiátrico. Pero no le dijiste que a la gente al que fuimos a visitar no le pareció una historia tan extraña. De hecho, se quedó con la lista que le di como prueba. Andy, creí que el señor Shepard había dejado claro que no existe ningún agente llamado Barnes. Usted mismo lo comprobó, ¿verdad, profesor? ¿A quién me llevaste a ver? Nunca te he llevado a ver a nadie. Eres un mentiroso. Mi padre me llevó al edificio federal de Los Ángeles para ver a un agente llamado Thaddeus Barnes. Estuvimos hablando unos 20 minutos. Le di la documentación que tenía y las instrucciones de la campana. Eso ya me lo habías dicho. Tu padre acaba de negar categóricamente que me haya llevado nunca al edificio federal y que haya conocido jamás a un agente llamado Thaddeus Barnes. ¿Qué? No solo me miente a mí, sino también a la gente al que fui a ver.
Andy, no lo entiendo. ¿Qué es lo que quieres? Te repito que tu padre miente. ¿Pero por qué? No lo sé. Aún. Una de dos. O tu padre es un miembro de la campana o está bajo su control. Pero miente. Y tú quieres saber a quién creo, ¿verdad? Sí. Más o menos. Andy, eres mi marido, tengo que creerte. No tiene nada que ver con el matrimonio. Esto es insoportable. Sí. Ya te he dicho que te creo, ¿qué más quieres? Lo que quiero es que te muestres un poco más convencida, ¿de acuerdo? Hace 72 horas llegué a saber algo que me habías ocultado y me contaste una extraña historia. Desde entonces no haces más que reprocharme una cosa tras otra. Dices que mi padre miente. Y también le acusas de formar parte de una conspiración. Quizás sea verdad. Andy, tienes que darme la oportunidad de adaptarme. No puedo cambiar mi modo de pensar y sentir al instante. Dame tiempo. Es todo lo que te pido. ¿Sí? Jerry, soy Andy. No puedo hablar contigo, tengo mucho trabajo. Oye, Jerry, tengo un problema muy serio y quiero discutirlo contigo. Tengo que colgar, estoy en una situación desesperada. Vamos, desconecta el altavoz. Y coge el teléfono, necesito hablar. Mira, lo siento, pero el ambiente está tan caldeado por aquí que no puedo hablar contigo hasta mañana. Y te lo digo con toda la firmeza del mundo. ¿Por la mañana? A última hora. Y procura ser breve. Perdona si he sido un poco grosero. Dale un abrazo a Vivian. Él no es así. ¿Qué está pasando? ¿Qué es lo que ocurre? Es como la niebla que da la vuelta a la esquina de un edificio y desaparece de mi vista. No puedo verla, pero la siento. Es extraño lo que está pasando, Vivian. Es muy extraño. Siento haber sido brusco contigo ayer, pero estábamos todos a punto de estallar. ¿Estallar? La verdad es que me mostraba evasivo contigo porque esperaba que las noticias fueran mejores. ¿De qué estás hablando? La Fundación Ewing ha llevado a cabo un recorte del 20% en el presupuesto. ¿Quién se va a la calle? Insistieron en eliminar tu departamento en primer lugar. Una masacre desproporcionada solo para deshacerse de mí, ¿no crees? Andy, una cierta dosis de vanidad es esencial, pero creo que estás yendo demasiado lejos. Por desgracia, los administradores de la fundación son con demasiada frecuencia arbitrarios, pero nunca se me ha pasado por la cabeza que recortaran el presupuesto solo para deshacerse del profesor Andrew Patterson. Eso es lo que quisieras que todo el mundo creyera, y yo sé por qué. Serían capaces de echar a 41 personas para encubrir mi despido. ¿Hablas en serio? ¿Realmente crees que la fundación se quiere deshacer de ti? Ya no estoy intentando averiguarlo. Lo sé. La cuestión es hasta qué punto estás comprometido en este asunto. ¿Eres un hermano de la campana? ¿Qué? ¿A qué universidad fuiste? No sé qué tendrá que ver, pero... Solo contéstame a la pregunta. ¿Fuiste a la Universidad St. George? Andy, asistí a más de 6 universidades. Entre la licenciatura y el posgraduado, aquí y en el extranjero. Todos los datos académicos están consignados en mi biografía, en la última edición del ¿Quién es quién? Pero no creo que encuentres el nombre de St. George en la lista. Lo que diga el ¿Quién es quién? Estás mintiendo. Eres tan culpable de la muerte del doctor Horvath como yo. Andy, he hablado con tu suegro acerca de lo que está pasando. Creo que puedo recomendarte... ¿Un psiquiatra? ¿Cuántos se necesitan para encerrarme? ¿Uno? ¿Dos? No estoy dispuesto a consentirlo. ¡Plato! ¿Por qué castigar conmigo a 41 hombres y mujeres inocentes?
¿Te apetece un chocolate caliente? Habéis destruido sus vidas, sus hogares y sus amistades. Está realmente bueno. ¿Tan insensible es la campana que no le importa? Por lo general, la gente suele encontrar un sistema u otro de reconducir su vida. Y a la campana le da igual, ¿no es así? Me doy de baja de la hermandad. No, Andrew, tuviste la oportunidad hace 22 años. Elegiste ingresar, te aceptamos, te concedimos todos los beneficios de la hermandad. ¿Beneficios? Nunca he pedido nada. Es que no sabes todo lo que la campana ha hecho por ti. ¿Y el concurso público que ganó la empresa de tu padre? Sí, ¿qué pasa? La concesión de un tramo de una gran autopista, sí, a un desconocido contratista. Sí, cierto. Fue el principio de Patterson. Ingeniería internacional. Sí. La campana logró el contrato para tu padre. Sí. En 22 años tu padre se ha hecho multimillonario gracias a la campana. En 22 años la empresa de Mike Patterson no ha perdido ni un solo concurso, contrato o negociación. ¿Crees que todo es debido a la buena suerte? ¿Que es mérito suyo y basta? ¿Y tú, Andy? Has obtenido todos los cargos, dignidades académicas y puestos que has querido. Competí por ellos. Si prefieres creer eso. Sé lo que me he ganado con mi esfuerzo. Sé lo que le debo a la campana y lo que no. Créeme, Andy. Tú no has competido por nada de nada desde hace 22 años. Desde aquel día en que prestaste juramento. Pagué lo que debía. Constantin Horvath ya no puede aceptar el empleo. Esa fue mi deuda y está pagada. Rompiste el pacto de silencio, ¿no es así? Hago una advertencia a la campana. Si intentan hacerme daño a mí o a mi familia, romperé de tal modo el silencio que mi voz retumbará en todo el mundo. No, Andy, no podrás hablar, ni siquiera gritar. Además, estoy convencido de que cada vez oiremos hablar menos de ti. Y ahora, vete. ¡Plato! ¿Está mi padre? Sí, señor Patterson. Gracias. ¿Pretendes decirme que yo no he construido esta empresa? Cuando me enviaste a la universidad, me dijiste, ve con la gente adecuada y llegarás lejos. La gente adecuada envía a sus hijos a St. George. Era solo una forma de hablar. Tenías razón. Tenías toda la razón. Era el lugar adecuado para ingresar en la campana y la campana te hizo millonario. Ah, el choque generacional me supera. Uno se acostumbra a que los hijos odien el mundo que no han construido. Pero no me digas que no me he labrado el mío. O lo has hecho tú por mí, como si yo fuera un zombi. O yo el hijo y tú el padre. Oye, no pretendo rebajarte o infravalorar tu esfuerzo para con esta empresa. Pero la campana hizo rica a esta familia y ahora quieren destruirme. Crees en mi palabra, ¿no? Oh, vamos, Andy. ¿He puesto en duda alguna vez tu honradez? Tu sensatez, sí, pero tú no mentirías que te hubieras vuelto loco. ¿Lo estás? ¿Tengo ese aspecto? No, no lo tienes. Pero estás sometiendo mi cerebro a una gran tensión. ¿Has oído hablar de la gente que maneja información exclusiva? Sí, claro. Y les he visto. ¿Te imaginas qué cantidad de vanidad y autosatisfacción deben sentir al herir nuestro amor propio diciéndonos todo lo que tenemos que hacer? Si quieren salirse con la suya, antes tendrán que pasar sobre mi cadáver. ¿Qué vas a hacer? He contribuido a la elección de un par de congresistas y de un senador, o dos se van a enterar de con quién se están midiendo. Un momento, no sabes con quién vas a hablar. Todavía no sé cómo enfrentarme a ellos, aún no lo he pensado bien. Y no puedo seguir su juego. Entre bastidores tienen demasiado poder. Pero créeme, lucharé contra ellos. Y me gustaría que me ayudaras si te necesito. ¿Es un modo educado de decirme que no me meta en este asunto? ¿Temes que me deje llevar por mis arrebatos? Oh, vamos, Andy. ¿Por mi sangre? ¿Por mi casta? Sí, pero déjame empezar a mí. Si necesito ayuda, te llamaré, y a la inversa, si tú estás en apuros. Pero no intentes actuar solo.
Les conozco mejor que tú. Existe en nuestro país una organización secreta llamada la Hermandad de la Campana. Yo he pertenecido a esa organización durante 22 años. En mi calidad de miembro, se me ordenó chantajear al profesor Konstantin Horvathy. Acto que me avergüenza confesar. A causa de dicho chantaje, el doctor Horvathy se suicidó. Por lo tanto, yo fui responsable de ese crimen. Al igual que lo fueron mis cómplices. Chad Harmon de San Francisco y los hermanos de la campana. Atención, estamos en el aire en 2 segundos. 1, 2, venga, adelante. El profesor Patterson no dio más nombres que el suyo propio y el del financiero Chad Harmon. El fiscal Avery Hazelton fue entrevistado por Ed Lasner del noticiario de la CIA. Si se produjo el chantaje y la muerte del doctor Horvathy estuvo motivada por dicho chantaje... Presentaremos los hechos ante el jurado y solicitaremos la acusación adecuada. Pero tiene la confesión del profesor Patterson. Llevo muchos años como fiscal del distrito. Hay muchísima gente que confiesa delitos que no ha cometido. ¿Significa eso que el profesor Patterson no es responsable de lo que dice? Solamente digo que la existencia de una organización supersecreta, una especie de mafia blanca anglosajona y protestante de hombres ricos e influyentes, es demasiado sensacional. ¡Adelante! Mientras tanto, en San Francisco, hemos preguntado al financiero Charles Harmon, acusado por el profesor Patterson de conspirar en la supuesta sociedad secreta, sobre su pretendida conexión con los hermanos de la campana. Pero usted asistió a la Universidad San John. Claro, hace 40 años, durante un semestre, y soy miembro de Beta Epsilon Lambda. Y he estado en la llamada cámara secreta de la campana. Esa habitación guarda antigüedades de incalculable valor. San George es una de las 18 secciones que tiene la hermandad. No sé cuántos miembros puede haber. 40.000 miembros es todo el país. Bueno, si 40.000 personas pueden guardar un secreto durante 22 años, casi sería un pequeño milagro, ¿no cree? El profesor Patterson no dice que todos los miembros de la fraternidad sean hermanos de la campana. Asegura que la hermandad es una organización altamente selectiva, de la que usted y él son miembros. Debe ser secretísimo, yo no me había enterado de que perteneciera a ella. El profesor Patterson afirma que usted le acompañó al Servicio Federal de Seguridad. No lo hice. El gobierno puede confirmarlo. Creo que ya lo han hecho. ¿Qué hizo cuando su yerno le habló sobre la conspiración de la campana? Consulté con un famoso psiquiatra para saber si Andrew necesitaba ayuda. Bueno, al menos eso es verdad. ¿Cuántas veces dijo la policía que lo dejáramos solo? 4 veces. Así pueden localizar la llamada. ¿Diga? Ah, hola, papá. Está aquí, a mi lado. Sí, ¿quieres hablar con él, Andy? No pienso hablar con tu padre. Es tu padre. Dime. Al fin, tus amigos han empezado a investigarme. Al menos lo intentan. ¿Qué intentan? Estoy rodeado de contables, abogados e inspectores de Hacienda. No paran de hablar de fraude en el impuesto sobre la renta y acusaciones del jurado federal. Se lo sacan de la manga. ¿Qué? Estaban realizando una auditoría de rutina. Cuando de repente haber encontrado unas facturas que no habíamos visto jamás. Si algo nos impide gritar que son falsas es que no parece haber ningún motivo. Para que alguien se les intente. La campana tiene un motivo y es muy bueno. Ahora la batalla se libra en mi terreno y no pienso dar marcha atrás ni pedir ayuda ni a ti ni a nadie. ¿Qué vas a hacer? Deja que yo me ocupe de esto. Tal vez no vuelvan a molestarnos más cuando haya terminado. Ya lo sé. ¿Qué hago? Sigo buscando. Por supuesto. Mike, ¿qué te trae por aquí? Harry, ¿te importaría pedir que nadie nos moleste? Cierra la puerta con llave. Ahora escúchame con atención. Yo no convoco conferencias de prensa como mi hijo.
Cuando cavaba zanjas, me vi amenazado por una multitud y utilicé mis puños. Todavía los puedo utilizar. ¿Qué pasa? ¿Estás loco? No me interpretes mal. No estoy hablando de pegarte. Estoy hablando de matarte con mis propias manos. Creo a mi hijo cuando dice que existe la campana o como quiera que se llame ese club vuestro. No existe. Coge inmediatamente el teléfono y llama ahora no mismo. No puedo. Advierto, Harry, que puedo seguir pegándote hasta matarte si no haces esa llamada. Soy Andrew Patterson. ¿Cómo está mi padre? Le estaba diciendo al señor Masters. Dígamelo a mí. Ha sufrido un ataque. Técnicamente una hemorragia cerebral. ¿Es grave? Está en coma, señor Patterson. No puede reconocer a nadie, pero si quiere verle, espere. ¿Qué ha pasado, papá? No creo que Andy quiera saberlo. Claro que quiere. ¿Seguro? No hace falta. Intentó quitarnos el peso de la campana. Tú tienes la culpa de todo. Tu neurosis le ha llevado a esto. Vete de aquí. No me oyes, lárgate. Pienses lo que pienses, yo no quería que esto ocurriera. De verdad, espero que se recupere. Si me necesitas, llámame. Solo el señor Patterson, por favor. Diga. Oh, hola, cariño. ¿Cómo está? No ha habido cambio. No saben cuándo saldrá del coma. Si es que sale. Pareces cansado. Bueno, es que me siento responsable de lo que ha pasado. Andy, por favor, no digas eso. ¿Quieres que vaya al hospital? No, por favor. No, Vivian, quiero estar a solas con él. Ya sé que parece que quiera... No, no digas nada, lo entiendo. Quédate con él. Vivian. Dime, ¿qué pasa? Nada, cariño. Se ha fundido la luz de la cocina y me ha cogido por sorpresa. Me siento ridícula hablando en la oscuridad. No estás sola, ¿verdad? No es el día libre de Margaret. Oye, no te preocupes, cariño. Estoy perfectamente. Estoy rodeada de vecinos y soy una mujer adulta que no se asusta fácilmente. De verdad, cariño. De acuerdo. Adiós.
Soy Andrew Patterson. ¿Estás bien? ¿Ya lo han identificado? ¿Quién es? Era Baxter, el señor Baxter. ¿Baxter? ¿El vecino de al lado? Debió creer que había alguien merodeando por la casa. Tenía una linterna porque se había ido la luz. ¿Lo recuerdas? Sí. Ocurrió mientras hablábamos por teléfono. Gracias a Dios que no le maté. Fue la típica confusión. Suerte que no ocurrió lo peor. ¿La historia de Baxter es convincente? Naturalmente que sí. Dígame, ¿cree que hay algún motivo para que no lo fuera? Hay una organización, la Hermandad de la Campana, que pretende hacerle daño a mi familia. Por favor, no empieces con eso. Ocurrió tal como te dijo la policía, solo fue una equivocación. Una equivocación mía nada más, en la que confundí al pobre señor Baxter. Andy. Andy. ¿No podías dormir? Estoy reconstruyendo los movimientos de Baxter. ¿Para qué? Puede que la policía le creyera, pero yo no. Yo también le creo, Andy. ¿Y por qué disparaste? ¿Por qué te asustaste? Hace un mes no me habría asustado. Hace un mes no me daba miedo quedarme sola en esta casa. Hace un mes mi vida no era esta especie de pesadilla interminable. Lo siento. No voy a poder mirar a los vecinos. Fue un accidente, ¿no es cierto? Me da vergüenza ir a la ciudad. Nací y me eduqué aquí. Y mi familia, mis padres, mis hermanas... De acuerdo, de acuerdo. Espera, que suene cuatro veces. ¿Y si llaman del hospital? A esta hora, no creo. Tenía razón. ¿Te imaginas lo que va a ser después de lo del pobre señor Baxter? Van a decir... Estoy tan loca como tú. ¿Y qué más da lo que pueda decir la gente? Yo no soy tan fuerte como tú, Andy. A mí me preocupa que digan, pobre Vivian Masters, se ha vuelto loca como su marido. ¿Te siguen llamando Vivian Masters después de 12 años? Oh, quería decir Patterson. ¿Ah, sí? No me psicoanalices, Andy. Sería bajo y ruin por tu parte llamarme histérica. Tan bajo y ruin como llamarme chiflado. Nunca lo he hecho. Andy, cariño, podríamos vender esta casa, ¿no crees? Vendámosla y larguémonos, los dos solos, a cualquier sitio, hasta que esto acabe. Der la casa, pero todo esto no se acabará. ¿Qué quieres decir? Mañana... Tengo que atender a unas entrevistas en la radio y la televisión. ¿Por qué? Ya lo sabes. ¿Queda alguien en el mundo civilizado que todavía no haya oído hablar de la campana? ¿De la hermandad de la campana? Debo saldar mi deuda con Horvath. No le debes nada. Yo tampoco. Tengo que seguir pagando toda mi vida. Disparé al señor Baxter. ¿Qué le debo a él? Eso fue un accidente. También sangró. ¿Qué pasa? ¿Es que su sangre es menos valiosa? Es distinto. No sé por qué es distinto. Sí, ya veo. Pero lo es. Andy. Esa obsesión tuya no se está destruyendo. ¿No te das cuenta de que todo el mundo te ha escuchado y nadie te cree? Y que no les importa aunque te crean.
Oye, todo lo que sé es que quiero herirles, ¿comprendes? Quiero hacerles daño de verdad. Hacerles daño. ¿Cómo sabrás que lo has conseguido? Ellos no sangran, ni tan solo gritan, ni siquiera devuelven el golpe. No trates de impedírmelo. No lo hagas. Pues lo haré, porque no te permitiré que continúes. De ahora en adelante se acabó. Porque si no, te abandonaré. ¿Me oyes? Y no volveré jamás. ¡Adelante, rata asquerosa! Sí, doctor. Sí, sé que hizo lo que pudo. Lo sé. Escúcheme, yo me ocuparé de todo lo que sea necesario. Por supuesto. De acuerdo. Si vienes a disculparte, ahórratelo. ¿Por qué tienes que ser tan testarudo? Mi padre te conseguiría otro trabajo si es eso lo que te preocupa. Mira lo que has conseguido con tu histerismo. Dos hombres a los que querían muerto. Y no por mi histerismo, como tú dices, sino... porque compré una mentira. ¿Cómo conseguir algo a cambio de nada? No hay nada gratuito en este mundo, ni siquiera tú. Te entregaron a mí igual que todo lo demás. Ahora tengo que devolverte y además no me importa. Porque ya no te quiero. No sé de qué estás hablando. Vete. Vete. Por favor. ¿Qué habéis decidido tú y el profesor Patterson, ¿no? Bart, menuda jugada me has hecho. Lo siento. Le demandaré por la cantidad que se ha embolsado. Oiga, he cambiado de opinión. Tranquilo. ¿Cómo que tranquilo? Yo no he firmado nada que... Bob, siéntate, no te tortures más. Faltan 2 horas y media para que empiece la emisión. Profesor, quiero que me diga por qué no quiere aparecer en mi programa. Sincérese conmigo. Yo no me enfado como mi productor. Creo que tengo derecho a decidir si quiero o no quiero hablar ahí. Sé que hago un programa sensacionalista, pero por eso consigo tener la audiencia que tengo. Si ha seguido el programa durante los últimos años, habrá visto mucha gente importante que no han temido aparecer sí, en él. Lo sé. 2 expresidentes de los Estados Unidos, candidatos a altos cargos, magistrados del Tribunal Supremo. Pero dejemos eso. Le hablaré de algo de lo que no es consciente. Toda esa historia sobre los hermanos de la campana, o como se llamen, ya no está en el candelero. Ha perdido interés. No ha ocurrido nada nuevo que atraiga la atención de la gente. Así que para llamar la atención, debe ser usted muy persuasivo. La diferencia está, profesor, en que no tengo que competir con otras cadenas por usted, sino que usted tiene que convencerme para que le saque mi programa. La empresa de su padre está en serios apuros. ¿Qué decidió el fiscal sobre las existencias de Patterson International? Le han prohibido comerciar con ellas mientras estén pendientes del juicio por fraude fiscal. Se dice que su casa está en venta. ¿Es eso verdad?
Sí, es cierto. La hemos puesto en venta. Y que su mujer le ha dejado porque cree que está loco. Bueno, nos hemos separado. Pero eso no le incumbe a nadie más que a nosotros. Ay, profesor, profesor. Qué ingenuo. ¿Usted qué cree? Vamos. Aquí estoy intentando autoconvencerme de que debo dedicarle media hora de mi programa, que para usted en estos momentos vale su peso en oro. Debe ser valiente y hablar claro. Porque si dice la verdad, estas cámaras lo transmitirán. No hay nada que capte más rápido a un mentiroso que estas cámaras, profesor. Si realmente creen lo que dice, podrás personas lo crean también. Esa organización es responsable de la muerte de Konstantin Horváth, de que me despidieran de mi cargo en el instituto y de que acusaran de fraude a mi padre, Mike Patterson. Y usted insiste en esas acusaciones a pesar de que nadie ha presentado ninguna prueba. Oiga, un momento, por favor. En el caso de la acusación a mi padre hay pruebas suficientes. Los documentos eran falsos. Son todos, muchas gracias. Documentos. Gracias, profesor, por haber venido a contarnos su historia. Ahora, como es habitual en el programa, vamos a dar la palabra al público. Pregunten lo que quieran. Ya veo a un caballero entre el público. Muy bien, caballero. ¿Su nombre, por favor? Jefe Wawenzi. ¿Jefe? Ah, jefe. ¿Jefe de qué? En el lugar donde me educaron, mi familia pertenecía a un clan de jefes. Le pido perdón, jefe. ¿Quiere preguntarle algo al profesor Patterson? No, quiero hacerle una observación. El micrófono es suyo, jefe. Esa organización que se ha descrito hace un momento no es en absoluto secreta. La conocen todos los negros, hombres, mujeres y niños. ¿Está seguro? Sí, señor Harris. Se trata del órgano de poder que tienen los blancos de los Estados Unidos Raciales de América. ¿Estados Unidos de qué? Raciales o racistas, como quieran. Solo hay una cosa que une a todos los blancos de este país, señor Harris, y es su enojoso racismo. Nosotros conocemos perfectamente esa organización. ¿En serio? Sí, señor Harris. Y no es necesario que adopte ese tono sarcástico. Pido disculpas, por nada en el mundo quisiera haberle ofendido. Entonces lo sabe usted todo sobre la organización del profesor, los Hermanos de la Campana. ¿No es así, caballero? Pueden llamarse a sí mismos como quieran. Pero nosotros sabemos muy bien lo que son. Son los enemigos de mi pueblo y de mi sangre. Y no son ningún secreto para mí, señor Harris. Llevan 600 años actuando. ¡Así se habla! Por favor, señores. Muchas gracias por sus amables palabras. Puede sentarse. Muy bien. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? ¿No? ¡Ah! Aquí tenemos a una señora. Dígame su nombre, por favor. Señor Harris, ¿puedo hacerle una pregunta a su distinguido invitado? Por supuesto, su nombre, por favor. Señor Harris, por razones que pronto comprenderán todos ustedes, no puedo darles mi verdadero nombre. Pues habrá que llamarla de alguna forma. Llámeme entonces, patriota. De acuerdo, eso haré. Adelante, señora patriota. Me refiero solo a patriota. Es usted soltera, ¿no? De acuerdo, solo patriota. Pregunte. Profesor Patterson, diga, ¿no es verdad que su verdadero nombre no es Andrew Patterson, sino Abraham Worsaw? Me llamo Andrew Patterson. Ese es mi nombre. Sí, claro. Ya suponía que lo negaría, señor Abraham Worsaw. Tengo documentos que prueban que su verdadero nombre es Abraham Worsaw y que es judío. ¿Tiene alguna pregunta sobre su organización, sí o no? Bueno, la organización existe. Es una organización secreta internacional y judía. Aparece perfectamente descrita en algunos libros y documentos. Incluyendo algunos que usted encontró en Berlín, ¿no? No voy a revelar mis fuentes, como comprenderá. Al fin y al cabo, esa gente anda suelta y mata a quien les pone en evidencia. Pero si lo desea, yo le puedo facilitar un apartado de correos de Pasadena al que pueden solicitar información sobre esa organización judía y sus mercenarios. ¡Oh,
El apartado de correos es el 3, vamos, 2, 3... Déjelo, patriota. Eso no, por favor. No querrá que esa basura inunde una ciudad tan bonita como Pasadena. Además, estoy prácticamente convencido de que usted no vive allí. Si quiere dar alguna dirección, déla del último parque de atracciones en el que estuvo. ¡No se fría! ¡Díganos a Dios! ¿Y si me escribieran a través de usted, Bar? Mi correspondencia ya me cuesta dinero. Ocuparme de la suya sería mi ruina. Creí que le gustaría contribuir como un buen patriota amante de su país, Bar. Ya contribuí en la oficina la semana pasada. Gracias. Baje de ahí. Un poco de silencio. Tengo algo que decirles. ¿Quieren saber ustedes lo que yo pienso? Yo no creo que nuestro profesor Patterson forme parte de una conspiración judía o un órgano de poder de la mayoría blanca. Pero forma parte de una conspiración. La hermandad de la campana era, en realidad, según tengo entendido, una especie de organización católica clandestina fundada por el Colegio Cardenalicio de Roma. Su objetivo era apoderarse del control político, económico y religioso de los Estados Unidos. ¡Sí, señor! ¡Es verdad! ¡Es verdad! Así es. Hablemos del nombre, ¿de acuerdo? Yo creo que hace referencia a la campana de la Catedral de San Pedro. De modo que no se trata de un complot blanco ni de una sociedad judía. Pero sí se trata de un complot católico. ¡Sí, señor! ¿Somos idiotas? Gracias por su observación, señora. ¡Eres un embaucador! ¿Cómo puedes decir eso? ¡Es un complot racista! ¿De verdad no se creen nada de lo que les acabo de decir? Pero hablando en serio, mi verdadera opinión, la única, es que nuestro amigo el profesor es un idiota. Como esos idiotas que se suben a lo alto y solamente saben ver conspiraciones por todos lados. La pura verdad, profesor, es que su mujer le ha dejado. Ha perdido su empleo. La empresa de su padre se enfrenta a la ruina y su propio padre se libró de ir a la cárcel porque murió, ¿no es verdad? Todo eso es obra de la campana. Seguro que sí. Cada vez que algo se tuerce es obra de otro. La culpa siempre es de otro. Está como un cencerro, profesor. ¿Oyes campanas? Seguro que sí. Cuando empieces a ver pajaritos, ten cuidado con las redes. La difamación no responde a lo que he planteado. Seguro que te van a echar el guante, desgraciado. Puedo entender que esa escoria de ahí fuera te crea porque están enfermos y son ignorantes y maleducados y no tienen nada en qué creer en este mundo. Pero cuando llega alguien como tú, tan bien educado, tan fuerte, tan protegido, tan privilegiado, y dice que hay una conspiración, se me revuelven las tripas. Esta nación te ha dado todo lo que tienes y deberías estar dando gracias a Dios por cada día que has vivido, en vez de dedicarte a ensuciar al gobierno, a la bandera y a la gente decente que hace buenamente lo que puede por este país. ¿Cuánto le han pagado Harmon y su gente? ¿Cuánto le pagó la hermandad de la campana? O también es uno de ellos. ¿Estudió en la Universidad de St. George? Contesta la pregunta. Más vale que mires tus palabras, todavía no he perdido ni un solo juicio por difamación. ¿Estudió en la Universidad de St. George? Contesta la pregunta. ¿Estás acusando ante las cámaras? Contesta la pregunta. ¡Vente aquí, chiflado! ¡Ah! ¡Quieto! ¡Quieto! Seguimos en el aire, que las cámaras sigan grabando todo esto en vídeo. ¡Lo quiero todo grabado! ¡Ding dong! ¡Ding dong! ¡Ding dong! ¿Patterson? ¿Has depositado la fianza? Sí. He tocado algunas teclas para sacarte una hora antes. Los periódicos acabarán publicando una foto tuya y dentro de un rato tendrás un aspecto más presentable. Vamos.
Yo no sé nada sobre ti, doctor Fielder. Traigo una copia fotoestática de mi historial. No hay ninguna referencia a la Universidad St. George. Me he planteado dos posibilidades. Una, que el recorte en el presupuesto llevado a cabo por la Fundación sea arbitrario. O dos, que tuvieran un motivo para... El motivo era deshacerse de mí. Estoy de acuerdo. La Fundación Ewing me dijo que el recorte se llevó a cabo por orden de su banco. Y el banco dijo que iba contra la política de la casa a revelar quién toma la decisión. Pero amenacé con publicarlo si se negaban. Dime una cosa. ¿Cuántos miembros de la Comisión de Inversiones fueron alumnos de St. George? Uno. El presidente. No creo que eso constituya una prueba. Pero empiezo a tener otros indicios. ¿Cómo qué? Me sentí obligado a ayudar a los que tenían que irse por culpa del recorte e intenté buscarles trabajos equiparables. Lo conseguí en todos los casos excepto... ¿En el mío? Fue como si tu nombre estuviera escrito en una invisible lista negra nacional. Lo está. Sé que os vais a quedar hasta las tantas. Me voy a la cama. ¿Por qué no te quedas a dormir? Oh, no. Betty, mi presencia en esta casa puede ser un peligro para tu familia, así que no quiero... Te quedas. No, no, no insistas. Jared está de acuerdo conmigo. Hasta mañana. Andy, la cuestión es la siguiente. ¿Encontrarías a alguien que pudiera decir, sí, yo también soy miembro de la campana? Supongamos que lo encuentro. ¿De qué iba a servir si a mí no me creyeron, a él tampoco? Tal vez no funcione, pero uno de los extraños caprichos de la psicología humana consiste en dudar de lo que dice una sola persona y creerlo cuando son dos. Especialmente cuando el segundo no gana nada ayudando al primero. Si por lo menos supiéramos por dónde empezar. No sé, una pista. No. ¿Por qué no duermes un poco? Hablaremos de ese asunto mañana. Vamos. Eso es. No podrás hablar, ni siquiera gritar. No hablarás cada vez más fuerte. Andy, esa obsesión tuya nos está destruyendo. Además, estoy convencido de que cada vez oiremos hablar menos de ti. ¿No te das cuenta de que todo el mundo te ha escuchado y nadie te cree? ¿Por mi sangre? ¿Por mi casta? Y que no les importa nada aunque te crean. Solo quiero hablar contigo, nada más.
Vas a venir conmigo. Vas a tener que identificarte como hermano de la campana y le vas a decir al mundo todo lo que sabes. Un momento. Escucha. Te doy la oportunidad que yo nunca tuve. Decide si lo que vas a pagar vale la pena antes de que aceptes nada de ellos. Te van a pedir que pagues con un cheque en blanco. Pero eso nunca te lo dirán. Pueden exigirte que pagues con la vida de tu padre, tu matrimonio, tu reputación, cualquier cosa. Philip, es un pago que te caerá del cielo y no podrás negarte. Tú lo aceptaste. Si lo hubiera sabido cuando tenía tu edad, les hubiera mandado al infierno con todo lo que pudieran ofrecerme. Porque estoy convencido de que todo lo que tengo lo hubiera conseguido sin su maldita ayuda. Yo nunca acudí a ellos, nunca. Dieron a mí y acudirán a ti, Philip. Y recuerda que lo que te pidan, tendrás que entregárselo. ¿Te han dicho por qué están destruyendo todo aquello que me rodea? Dime. No es porque yo me negara a pagar precisamente, Philip. Ya pagué a costa de la vida de un hombre. Pero me dio náuseas y me dije, no seguirán adelante. Voy a destruirles. Estoy en guerra con ellos. Porque eso es a lo que nos obligan. O estás en guerra o estás a su servicio. No hay medias tintas. No lo aceptarían. Ese es un riesgo que no pueden permitirse. Ahora soy yo quien lo admite. Mientras yo resista, seré tu amigo, tu aliado, tu vía de escape. ¿No ves que aún no les debes nada? Lanzar un montón de conjuros en aquella habitación no te convierte en hermano. No han hecho nada por ti, ni tú lo has hecho por ellos. Aún puedes huir de la hermandad, utilizándome a mí como salida de emergencia. Pero cuando yo no esté, no tendrás escapatoria. Ven conmigo y te librarás de la campana. Nunca les deberás nada. Si quieres, puedes venir conmigo a Los Ángeles. Eres mi última oportunidad. Y yo soy la tuya. ¿Sabes lo que estoy diciendo, Philip? ¿Sabes lo que te ofrezco? ¿Sabes lo que vale la libertad? No, Dios mío.